Pero, ¿qué le hicieron, maldita sea? ¿Qué malditas te tenías que mover, Bonji? Tenemos el halcón lunar, Hawkmoon, para la raza, ¿verdad que sí? Hawkmoon tiene una ventaja que se llama transformador. Las próximas apariciones de esta arma tendrán asignaciones aleatorias. Básicamente, ahorita no tenemos ventaja, entonces. Pero no sé dónde se consigan más Hawkmoons. Entonces, lo que tenemos ahorita es tiro para causal. Los golpes finales y golpes de precisión con halcón lunar otorgan unidades de carga para causal. La última bala del cargador causa daño adicional según el número de unidades. Guardar halcón lunar cuando queda una baja anula esta bonificación. Básicamente, tienes mucho poder en tu última bala siempre y cuando tengas tiros para causales. En PvE es impresionantemente buena. De verdad no me cae en la cabeza lo increíblemente efectiva que es esta cosa. Puedes hacer muchísimo daño a jefes y puedes hacer muchísimo daño a oponentes resistentes. Entonces eso está con ganas. Pero en PvP es como que, híjole, tienes que ir hasta tu última bala y si fallas ese disparo ya mamaste. Aunque la verdad es que no la he probado. Entonces vamos a ver qué tal está Papus en el crisol. Ok, hay que ir por esas ondas, perros. Ay, qué bonito es hacer tu carguita pequeña. Ay, se me va a hacer bien extraño hacer la carguita pequeña. Ahora que lo pienso. Ay, ¿quién puso esa cosa ahí, hombre? Ay, ese güey, hombre. Ok. Mira, tenemos dos carguitas para causales. Hice bien poquito de daño, güey, no manches. Buena, es muy buena. Aquí vamos a hacer un melee, su madre. ¡No! Buena, dudes. Mira, aquí yo creo que salen. ¡No! ¡Este vato, güey! ¡Toma! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey, ay, güey! Vamos a agarrarlo aquí al perro. ¡Aquí! ¿Dónde estás, enemigo? ¡Toma! Allá salió alguien. Ok. Toma. ¡No! Creo que si guardamos esta cosa. Se quita la carguita para causar. No sé cómo está. ¡Ah! Fallé mi tiro, maldita sea. Toma. A ver, aquí tenemos un tiro. ¡No mames! Es que. Ay, siento feo, güey. Miren cómo masacraron a mi pequeña. Ay, cabrones. Ahí sale. Neta, ese es el daño que hace. Sal, perra. Ah. Bueno, a ver, aquí va a salir alguien. Ay. Ay, aquí vienen, ¿verdad? Ay. Ay, güey. Bueno, una carga, no manches, ¿no? Pues, ¿de qué nos sirve tener una carga? Aquí van a salir allá. Ay, güey. Bueno, a ver. Ajá, no mames, güey. ¿Qué tanto daño le hice, güey? Bueno, a ver, ¿sabes qué? Ya. Voy a dejar de preocuparme por las cargas pedorras, en realidad. Y voy a usar el arma nada más. Creo que ese es el punto. Dispararla a lo idiota. Ah, chingado, ¿dónde estás, meco? Ah, no lo maté. Híjole, no, güey. No, 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 no mames. Muy bien, bueno. A ver, no, pues tengo una pinche carga pedorra. Mermeco, ¿dónde estás? ¡Toma! No, vámonos, vámonos, vámonos. Y luego aquí agarramos a este meco, mira. Sal, perra, ya. Muy bien. Es inútil, güey, usar esa madre, la verdad. Ay, güey, ¿dónde? ¿Dónde vergas?
Creo que ya encontré el secreto de usar esta cosa. Es usarla como un cañón de mano que no tiene ninguna ventaja. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Y aparte, 8 balas en el cargador, no sean mamones. Bueno, vámonos, vamos a... A ver, perros, leyendo. Lo mataron al team, no mames, me... Órale. Ay, güey, mira, ya tenemos las 6 tiritas, cosas esas madres. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Ahí está, mira. ¡Ay! ¡Nani! ¡Oh, no manches! ¡Ay, güey, ay, güey! Bueno, a ver, creo que salen por allá. ¡Híjole, fueron a agarrar heavy los cortos! ¡Ay, güey! ¡Toma! ¡Ah! Mira, creo que si no te preocupas por usar la carga pedorra para causar cara de caca, está bien. Creo que salen por acá abajo, por allá. ¡Salvich! Muy bien. ¿Dónde van a salir, biches? Es que no sé si salgan aquí. ¿Dónde estás? No sé. ¡Oh, 400! ¡Toma! ¡No, güey! ¡Maldita estúpida granada, idiota! ¡Hora, perro! ¡Oro! ¡Toma! ¡Oh, no se murió, güey! ¡Infeliz! ¡Ah, se murió! ¡Ay, este güey! ¡Híjole, mi teammate está AFK! ¡Toma! ¿Dónde estás, bitch? ¡Toma! A ver, ¿cuántas carguitas tenemos? ¡Toma! ¡No! Bueno, muy bien, ya recuperamos a Loot City. No manches. No, güey, ya. ¡Vámonos! Y por acá le damos a este güey. ¡Ay, güey, vámonos de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, maldito! Bueno, muy bien. Allá, vámonos. ¿Qué vamos a hacer, super? ¡Hijo de toda tu puta! Bueno, a ver, ahí. ¡Oh, muy bien! Ok, muy bien. Aquí creo que van a salir por aquí. Vamos a hacer un melezuki. ¡Tú! Ay, güey, fallé mi tiro, hombre, chingados. Muy bien, dudes. Ahora vamos por acá, por B. A darle a alguien allá. Este sniper está chidillo, ¿a que sí? Siento que batallo menos con esta cosa que con el estúpido golpe celestial. En cuanto a esto, fíjense que ya estoy cambiando de opinión. Esta es fuerte. Pero no sé, todavía no sé, no estoy seguro. Pero 400 de daño a la cabeza de un disparo, eso está súper cerdo. Es difícil dar disparos críticos seguidos. Bueno, de hecho no es tan difícil. O bueno, no sé. Vamos a seguir jugando, güey. Lo que quiero, seguir jugando. Vamos a... Mira, aquí vamos a aventar una granada aquí. ¡Ay, güey! ¡Oh, no! ¡Ah, muy buena, perros! ¡Muy buena! Mira, me salí con la mía ahí, güey. No creí que eso fuera posible. Bueno, tenemos 3 carguitas. ¡Oh, muy bien! ¡Ay, no, que no me maten! Es que aquí hay un sujeto. ¡Goku! ¡Toma, perro! Bueno, vámonos por acá atrás porque ya van a salir por allá. Y no quiero eso, ¿verdad? ¡Toma! ¡Muy bien! Ay, no seas meco. ¡Ay, no le vi! Muy bien, a ver si le hago daño a alguien. Y sí le hice daño a alguien, pero... Changos, monos.
Oh, no manches. Bueno, estuvo más o menos. Toma. Vamos allá. Muy bien. Mira, tenemos 6. Vamos a ver si le podemos dar a un güey acá. ¡No, maldita sea! Ok. Ay, que aquí está el joto. Este pendejo. Entonces hay que ir por acá. Vete a la ching. ¡Ah, meco! Bueno, a ver, vamos acá. Muy bien. ¡Toma! Ay, güey. Bueno, a ver, ahí sale alguien, sí. Quítate. Oh, güey, ¿cómo han estorbado, teammates? No mamen. Ya le estoy agarrando. Al inicio yo dije, no manches, está bien fea. Y ahorita digo, ok. Es que te premia cuando eres constante. Eso es lo que me gusta. Si no la sabes usar, probablemente no le saques mucho provecho. Y antes le sacabas provecho solo por suerte. Y ahorita es porque eres efectivo. Lo difícil es ser efectivo con esta cosa. Tienes que dar al menos 6 disparos a la cabeza o de bajas para que puedas dar un tiro que valga la pena a la cabeza. Pero aparte tienes que vaciar tu cargador. Bueno, no vaciarlo, sí, pero que quede la última bala. En eso radica su dificultad. Pero una vez que le agarras la onda, y creo que si te dejas de preocupar por el tiro para causal, la vas a disfrutar un poco mejor, porque tiene un juego neutral muy bueno. Con juego neutral me refiero a que es buena cuando estás usándola normalmente sin ningún tipo de ventaja. Lo que sí puede pasar es que con transformador podamos encontrar una ventaja que nos ayude. Yo estoy pensando un cargador mortal, y con ese cargador mortal, después de fallar tu último tiro para causal, güey, al menos vas a tener daño extra en el siguiente cargador. Eso estaría chido. Pero hay que ver con qué ventajas te puede salir también. La interrogante que tengo es esto. No sé cómo conseguir más halcones lunares para que me den una ventaja diferente aquí, o qué ventajas me pueden salir en esta cosa aparte. No sé si se pueda poner diferente tipo de obra maestra o algo así. Eso estaría chido. Pero en sí es muy buena, tiene muy buen impacto, tiene muy buen alcance. Me sorprendió el alcance que tiene a pesar de ser de 140. Pero pues hay que seguir usándola, la verdad me está gustando. Igual ya estoy encontrando mi cañón de mano favorito ahorita y no sé, porque es que sí me está gustando mucho. Ay, bueno, estoy emocionado. Hay que ver cómo nos funcionan estas últimas partidas. Y empezamos, hicimos spawn en C. Y spawn en C significa perder. Qué bonito el Hawk Moon, qué bonito está. Creo que ni siquiera capturé. Ouchi. Ah, mira qué bueno. Tenemos amo de esta cosa. Está bien, Meco, toma. A ver, vamos acá. Muy bien, de nada, teammate. Ahora creo que salen allá. Ay, güey. Pero vamos para acá. Muy bien. ¿Qué puede detenerlos? Ahora, aquí creo que podemos aventar esto. Muy bien. Ay, güey. Buena, dudes, buena. Vamos acá. Ahí sale alguien. Ay, güey. Ah, meco. Sal, por favor. Bueno, ya. Es que... A ver, ¿dónde van a salir, mecos? Aquí. ¡Oh, toma! ¡No manches! A ver, creo que voy a usar mi super acá en C. ¿Dónde? Muy bien. Mira, tenemos racha de 10. ¡Oh, no manches! Muy bien. Mira, no dejamos a nadie en pie, perros. Salvage. Ay, güey. Por favor, alguien salga ahí. Aquí. ¡Oh, no! Sí. Buena, muy buena.
¡No, Chaxito! Ahí tiene que salir el meco. A ver. Muy bien, dude. Muy bien. Qué buena la jugaste. ¡Ay, güey! ¡Toma! ¡Ay, güey! ¡Hijo de tu madre! ¡Y ni siquiera lo maté yo! A ver. Más tele esto, ¿eh? Infeliz, hombre. Muy bien. Muy bien. ¿Ahora dónde? Mira, yo digo que por aquí. Ok, tenemos una carguita y se la vamos a dar a ese güey. Sal. Es que vienen de todos lados, te digo, hombre. Vete a la ver. Ah, con la escopeta, güey. ¿Sí, no? Sí, güey. ¡Oh! ¡Matamos un fantasma! ¡Huye con la co! ¡Toma, idiota! Sí, allá. Muy bien. Ahí. Muy bien. Pues este fue el halcón lunar Hawkmoon para la raza, para la gente que sí la quería, güey. No, es que en realidad ni siquiera es Hawkmoon. Para mi gusto, esta ni siquiera es Hawkmoon. Que claro que puede ser mejor, pero que no, no es Hawkmoon. ¿Qué les pasa? Eso es lo que no me gusta. Qué bonito que hayas traído un arma que queríamos tanto de Destiny 1, pero ni siquiera es Hawkmoon. El tiro para causar está con ganas y en algunos casos es OP, pero es muy difícil saberlo utilizar bien. En PvE, claro que sí está bien roto de a madre. En PvE está con madre. Pero necesitamos otro arma para PvE. Pero en sí, el halcón lunar está muy padre. ¿Vale la pena? Claro que sí. La misión está súper chida. Está un poquito tediosa, güey, pero en unas 2 horas, en 1 hora sale, dudes, si le saben hacer. Y pues está divertida, que es lo principal. Y bueno, dudes, muchísimas gracias de verdad por acompañarme hasta el final del video. Espero de todo corazón que les haya gustado. Y gracias por su apoyo, gracias por darle like, gracias por comentar, pocos. Gracias por estar ahí cuando los necesito. Y nada más que decir que espero que tengan un excelente día y también espero veros muy pronto. Cuídense mucho. Bye.